Bueno, familia, aquí estamos en otro video más transmitiendo directamente de Japón. Mi nombre es José Luis. No se olviden dar una manito arriba en ese like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un video. Bueno, familia, aquí le traemos otro unboxing de la nueva figura que hemos adquirido, que como ustedes pueden ver es la niña tortuga adolescente mutante de la película Out of the Shadows a escala 1.6. Este es traído por la empresa Tricero de Hong Kong. Puede ver la caja que es bastante grande. Esta es la primera de las cuatro tortugas que vamos a adquirir poco a poco de Nickelodeon. Bueno, empecemos con el unboxing. Y lo vamos sacando. Saliendo, salió. Con la caja por un costado. Y así es como viene, ¿no? Ahí está Rafael con sus dos armas Sai. En la figura de la película Out of the Shadows. Carla tiene un par de manos más. Otra arma. Y los clásicos estrella de los niños, ¿no? Ahí está, vamos a sacarlo de su cajita. Tan, 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 tan. Ahí está nuestro amigo, el popular Rafael. Aquí están pequeñas instrucciones de cómo colocar sus armas o cómo guardarlas. Simple, no hay mucha explicación ahí. Bueno, aquí continuamos con la presentación de nuestra amiga, a nuestro amigo Tortuga. Ahí pueden ver en su esplendor los detalles que tiene en la cara. Acá tiene el detalle de la cicatriz, los ojos. Bastante detalles. Muy detallado la tortuga. Acá está en la posición de sus armas, la llamada Sai. Acá tiene el walkie-talkie. Tiene los detalles de sus manos, las rodilleras. Están los detalles de sus pies. Vamos girando ahí, para que vean por atrás. Aquí pueden ver el detalle en su caparazón, ¿no? Los caracteres chinos. Muy bonito. Esta parte así suelto para darle el efecto de la pañoleta. Y aquí, como pueden ver acá arriba, también tiene el detalle, ¿no? De sus caracteres chinos. Una tortuga muy bonita. Bastante detallado. Realmente me gustó. Tiene 18 puntos de articulación, si no me equivoco. Más o menos 30 centímetros de altura. Así que este sería el unboxing de la famosa Rafael del Out of the Shadows. De ahí más o menos aproximado en peso es 1 kilo. No tengo el peso exacto porque no hay detalles de su peso. Pero aquí pueden ver los detalles. El acabado que tiene, realmente impresionante. Me ha gustado mucho. Estoy muy contento con mi compra. Acá pueden ver también la rotura de su chor, con el desgaste sucio. Bastante detallada esta figura, muy bonita. Si me preguntan si le recomiendo comprarla, a los que le gusta, realmente vale la pena comprarla. A mí me ha gustado. Pronto traeremos a los otros tres compañeros. Y este sería el unboxing de Rafael Out of the Shadows.